Perfección. ¿Acaso existe algo más cercano y lejano al mismo tiempo que esta? Warhammer 40.000 es un lugar sumamente oscuro y funesto que lleva los pensamientos más extraños al límite. Y por más que leamos una cantidad de trasfondo monstruoso, nunca dejaremos de impresionarnos por la miríada de cosas que veremos. La cita de hoy nos reúne con la que creo que fue la legión más destinada a la imperfección de todas, pero que la seguían incansablemente a todos los lugares. Y fue tanto así que esta perfección terminó llevándola a su propia perdición. No hablamos sino de los orgullosos y arrogantes hijos del emperador, una legión con un potencial tremendo, pero que lamentablemente se acurrucó en los laureles de sus propias glorias efímeras. Comenzamos entonces. Lo primero que debemos decir para dar inicio es que su primarca es Fulgrim, y aunque en la época de la Gran Cruzada fue considerado uno de los primarcas más hermosos de todos, además de Sanguinius, por supuesto, hoy en día dista mucho, pero muchísimo de lo que fue en aquella época dorada. Así como Robert Guildman era la personificación de la estrategia y Angron la personificación de la ira y el descontrol, Fulgrim era entonces aquel primarca que representaba el orgullo y los valores marciales. Y no solo él, sino uno y cada uno de los integrantes de su legión. Cuando hablamos sobre honor, es obligatorio hablar sobre los hijos del emperador de la Gran Cruzada. Pero antes, hablaremos de la desgracia a la que estos legionarios tuvieron que sobrevivir antes de reencontrarse con su primarca. La verdad sea dicha, mucha información se perdió con el transcurrir de los milenios, y mucha otra fue eliminada después de la herejía de Horus, pero lo que sí está claro es que ocurrió un accidente con la semilla genética de los hijos del emperador, o puede que después de todo no haya sido un simple accidente. La primera versión de la historia cuenta que, debido a un mal aterrizaje de la nave que portaba la semilla genética de los hijos del emperador, se estrelló y todo se perdió. La segunda es una que no suele contarse mucho, pero se cree que fue la que verdaderamente ocurrió. Un culto de selenitas que aún se resistían al imperio secuestró las defensas láser y destruyeron el transporte. Si esto es cierto o no, permanecerá siendo un total misterio. El hecho es que, luego de que aquella tragedia ocurriera, el golpe fue tan duro que pronto el número de integrantes comenzó a mermar progresiva y velozmente. Como todas las legiones, la tercera recuperaba las glándulas progenoides de sus guerreros muertos en acción, y a partir de ella se podían cultivar un par de nuevos órganos. Sin embargo, la legión aún debía recibir un golpe más. En una noche, se descubrió que una epidemia había infectado repentinamente las cámaras de semilla genética de Terra, cuya causa y origen eran desconocidas. Y aunque los magos Biologis intentaron mantenerla a raya, ya que amenazaba con destruir en cuestión de horas todo, el intento fue casi que en vano. Solo el emperador, en su infinita sabiduría, pudo purgar la plaga, aunque ya muchas legiones habían sufrido pérdidas gigantescas de semilla genética. Así pues, otras legiones crecían cada vez más y más, mientras que los hijos del emperador se reducían en cientos por días. En poco tiempo se hizo evidente que los hijos del emperador habían quedado muy por debajo del número de efectivos. La perdición de la tercera legión era un hecho inevitable. Y sin embargo, en los días más oscuros, la salvación les llegó con nombre: Fulgrim. Chemos era un planeta de cielos grises, donde la esperanza estaba tan valiente y el trabajo penoso definía el día a día de las personas. Sin embargo, muchos intelectuales imperiales piensan que, a pesar de esto, Fulgrim tuvo mucha más suerte que algunos de sus otros hermanos. Cierto es que Fulgrim, al encontrarse con sus hijos, dio una muestra de humildad que marcaría un antes y un después en la legión. Cuando Fulgrim estuvo frente a sus legionarios, se dio cuenta de que tan solo eran 200,
eran tan, pero tan pocos, que cada uno llevaba un estandarte de una compañía. ¿Quién sabe qué vio Fulgrim en aquellos legionarios? Cierto es que se arrodilló ante ellos y les dijo que eran los elegidos del emperador y que aquello solo era el principio. El emperador, al escuchar aquello, los rebautizó como los hijos del emperador y el púrpura pasó a ser el color oficial de la legión. Además, fueron los únicos con el derecho de llevar el águila imperial en el pecho de la armadura. Tiempo después, los hijos del emperador aún seguían siendo cientos, mientras que, por ejemplo, los ultramarines ya habían superado los 100.000 legionarios. En aquella época dorada, el emperador pidió a Horus que fuese el mentor de Fulgrim, y Horus accedió no solo de buen grado, sino además feliz por poder enseñar a uno de sus hermanos. Fue así como el lazo entre estas dos legiones se hizo patente, y en poco tiempo se convirtieron en legiones hermanas, y sus legionarios compartieron juramentos de honor. Así pues, allí donde Horus era rápido e intuitivo, Fulgrim era paciente y considerado. Donde los lobos lunares eran directos y brutales, los hijos del emperador eran flexibles y sutiles. Todos estos juramentos y la camaradería de los legionarios los arrastraría más adelante en los maquiavélicos y perversos planes de Horus. Una llama comenzó a encenderse en los corazones de los hijos del emperador, desde el momento en el que Fulgrim se arrodilló ante ellos. Fue como si los logros del pasado no contasen nada, solo el futuro importaba. Un futuro que no podía tolerar fracasos o imperfecciones. Perseguían cualquier empresa con concentración, fanatismo y dedicación. Y las habilidades marciales eran su principal preocupación. Y no aceptaban que otra legión lo pudiese hacer mejor que ellos. Cuando, por ejemplo, una legión destacaba en algún detalle de la guerra, los hijos del emperador se dedicarían a perfeccionarlo, estudiarlo y practicarlo en cualquier costo necesario. Fue tanto así que Fulgrim mostró su famosa sonrisa en el Consejo de Espadas que siguió a la destrucción del Imperio Orco de Mirga cuando Gilman comentó que los hijos del emperador habían aplicado sus doctrinas mejor que sus propios ultramarines. Tan admirables prácticas comenzaron a minar el corazón de los hijos del emperador y en algún momento contaminaron la nobleza con orgullo y rencor. De un momento a otro, la única medida del éxito y demostrar la perfección que tan obsesivamente perseguían era midiéndose con otras legiones. Y cuando no lograban hacerlo mejor que sus hermanos, surgía la envidia y una brecha se abría y se profundizaba en su orgullo. Poco a poco, la legión se fue quebrando en espíritu, y los que en antaño eran conocidos por ser los más nobles de todas las legiones, pronto comenzaron a enquistarse en sus delirios y las otras legiones los comenzaron a ver como un puñado de niños arrogantes. Cierto es que no importaba cuán alto pudiesen llegar, nunca era suficiente. No importaba qué tan brillante fuese su resplandor, siempre se podía ser más brillante. Los logros del pasado estaban muertos para ellos y su monstruosa hambre de perfección no tenía límites. Las atrocidades que surgirían luego lo demostrarían, pero las señales estaban ahí antes de que cayesen en esta perdición. Lo que marcó un punto final fue la guerra contra los Xenos llamados los Laer, una asquerosa civilización alienígena parecida a serpientes. Allí los hijos del emperador y el propio Fulgrim presenciaron algo que los marcó y los transformó en seres oscuros y decadentes. Lo cierto es que las semillas de la decadencia solo pudieron haber germinado en suelo fértil. A partir de allí, la legión comenzó a adoptar prácticas inhumanas que fueron creando un vórtice de oscuridad en torno a ellos.
la nobleza, fue cambiada por exceso sin control, y los mejores guerreros se embutieron en una arrogancia que les cegó el juicio y a los momentos que estaban por venir. El hedonismo y las asquerosidades corrompieron a Fulgrim, y él corrompió a los lords comandantes. Ellos corrompieron a los capitanes y sargentos, y los capitanes y sargentos corrompieron a todos, excepto a un puñado de leales al emperador que posteriormente fueron arrasados en la masacre de Istar. Allí, toda sombra de decencia desapareció por completo y se cuentan acciones llevadas a cabo por los hijos del emperador que ocasionarían pesadillas. Desde presenciar y participar activamente en orgías sangrientas hasta profanar cadáveres para decorar sus putrefactas y mancilladas armaduras. El propio Fulgrim puso fin a la vida de su noble hermano Ferrus Manus, y su cabeza se sirvió en los banquetes posteriores a la masacre de Istar. Antes de la herejía, los hijos del emperador estaban organizados con los ideales de Fulgrim y con su propia naturaleza minuciosa y perfeccionista. A Fulgrim le encantaba resaltar que cualquier detalle, por pequeño que fuese, debía de ser perfeccionado para estar más cerca de esa ilusión que perseguían. La formalidad entre superiores era algo muy habitual y realmente algo como la camaradería no existía, como por ejemplo existía en los Lobos Lunares, donde había un buen trato entre los legionarios y sus superiores. Estos detalles hicieron que el sentimiento de hermandad fuera escaso, aunque esto no fue un problema al momento de batallar, pues estos legionarios eran expertos en el uso de cualquier tipo de armas y cada doctrina era estudiada a conciencia. De esta forma, si un legionario de la escuadra táctica perdía su bolter, también podía ser igual de letal con cualquier otra arma que estuviese a su alcance. Desde mi perspectiva, la más asquerosa de todas las legiones es esta, porque nunca tuvieron verdaderos motivos para traicionar al imperio. De hecho, eran bastante mimados y sobrevalorados a diferencia de otras legiones que hicieron muchísimo más, a pesar de sus métodos poco ortodoxos. Actualmente, el único sentido de vivir para los hijos del emperador es la autocomplacencia sin sentido. Esto los convierte en criaturas violentas, sádicas y retorcidas. Absolutamente todos los legionarios son seguidores del pervertido dios del placer conocido como Slaanesh. Alrededor del 99% de los legionarios son marines ruidosos, criaturas abyectas que solo encuentran satisfacción en el rugido de las explosiones y los gritos gemebundos de los heridos. El oído de un marín ruidoso es mil veces más sensible que el de un marín espacial normal y puede distinguir la más mínima variación de tono y volumen. Esta audición afecta toda su psique, causando en el marín reacciones emocionales que hacen a todas las otras parecer sin sentido. En el milenio 40, los hijos del emperador solo buscan cumplir sus deseos más vulgares y hedonistas y sostienen que la moralidad es solo una ilusión. Los marines de esta legión creen que el caos, y más específicamente, la doctrina de Slaanesh, ofrece un camino hacia una nueva forma de iluminación para la humanidad. Para muchos, estos legionarios son unos desquiciados y unos sociópatas egocéntricos, pero para ellos es solo el inicio de la senda del placer. Después de todo, el propio Fulgrim afirmó que todos los hombres eran esclavos de algo. Las armas favoritas de estos legionarios dementes son sin duda las armas sónicas, poderosas y devastadoras armas que pueden pulverizar a sus enemigos a mucha distancia e incluso vehículos pesados. Estas armas trabajan con frecuencias audibles que pueden hacer que explote un enemigo en miles de trocitos o bien hacerlas tan agudas que pudiesen cortar acero como mantequilla. Ciertamente,
la Legión de los Hijos del Emperador está marcada por una tragedia que pudo ser evitada, pero que lamentablemente no lo fue. ¿Crees que esta legión tenía salvación o ya estaban condenados desde el inicio? Déjame por favor tu opinión en la caja de comentarios, me encantaría leerla. Aunado a ello, no olvides compartir este video con tus amigos, con tus colegas, con tus panas, con tus brothers, como sea que les llames, para que se den cuenta de lo interesante que es el universo de Warhammer 40.000. Nos estamos viendo, mis queridos compañeros, y hasta la próxima. ¡Chao!